yo tengo que decir una cosa. Que yo no sé de magia. Yo venía de la zapatería, que me habían pillado fuera, estaba en la codorniz comprándome una alpargata. Que sale muy buena siempre, que duran 30 años. Mira, tengo la de mi abuelo. Y me han llegado como defectuosa, con rota, estoy muy enfadado. Y ahora me tengo que ir a la codorniz. Yo me sale mal con la gente que ha venido a verme. Eso, pero yo tengo que ir. Ya, pero, ¿sientes? Tú te quedas, ¿no? Y a mí me caducó el carnet de magia de Telepizza y la licencia de magia moral la tengo. Pero eso es maravilloso, papá. Claro, si lo tenía en su día, ¿no te acordarás para hacerle aquí a la gente que ha venido? Mira, pues, hazte un truco y nos vamos a la casa de nivel. ¿Algo puedo hacer aquí con la bolsa de la compra? Y yo hacemos magia con esto y llegamos así de media, ¿qué va a hacer? Vamos, un aplauso para mí.
no es lo tuyo, tío. Bueno, mira, chicos, ¿le damos una oportunidad más? Sí. Una nada más. Pero lo vamos a hacer de otra manera. Mira, abre tu mano. Cogemos el pañuelo negro, cerramos tu mano, cierra bien fuerte la mano, ¿vale? Fíjate. Yo voy a coger... Lo tengo justo por aquí. Mi pañuelo azul. Y quiero que haga... Bueno, esta vez no hagas nada. Es más. No pienses en nada. ¿Podrás? Mira, yo cojo el pañuelo azul y voy a intentar pasártelo a tu mano. Mira, no pienses en nada, ¿eh? Voy a intentar cambiártelo por el pañuelo negro. Atento. ¡Pah! Ya. No has pensado en nada, ¿verdad? Bien, abre la mano y enseña el pañuelo. Tú mismo, enséñalo. Pero, ¿eso no va a pensar en nada? ¡Fuera, tira! ¡Tira, dale un aplauso! Que cojas esa cartita y la pongas debajo del culete. Importantísimo. Mientras la carta esté debajo del culete, prohibido tirarse peletes. Vamos a hacer. Quiero que telepáticamente le transmitas la carta a ellos. ¿Tú crees que eres capaz? Chicos, vosotros, todos, tenéis que estar con la mente abierta, ¿vale? Y los ojos, y la mente, y el corazón, y los ojos. La carta solo la sacas tú, ¿vale? Pues quiero que empieces mirando por aquí y terminas por aquí. Quiero que los mires a todos. Y cuando hayas terminado me avisas. Ya. ¿Seguro? Vale, ¿cuál quiere que subas a los de arriba? ¿Ves algo? Pues tú mira. Arriba también hay gente. Míralos tú a ellos, aunque tú no los veas, ellos te ven, ¿vale? Y van a calcular tu carta. ¿Vale? Bien. ¿Ya? Ya. ¿Seguro? Mira, elige a alguien, a quien tú quieras del público. Ahí. ¿A quién? ¿Por aquí? Mira, caballero, usted mismo, dígame la primera carta que se le ha pasado por la cabeza cuando este hombre se ha subido al escenario. El cuatro de pica. ¿Era el cuatro de pica? No. Vale, vale. Fallo mío, fallo mío. Necesito que te hagas un favor. Para que realmente le llegue la carta telepáticamente lo vamos a tener que hacer por parte. Va a ser desglose. Pero necesito que conectes los amplificadores de señas para transmitirla. La verdad. Necesito que pongas las manos así. ¿Vale? Que cierre los tres deditos de abajo, que coja los deditos gordos y los lleve a la sien. ¿Vale? Quiero que mires al frente, ¿sí? Pensando en tu carta, ¿vale? Y lo importantísimo, ¿vale? El movimiento de dedos. ¿Vale? Siempre mirando al frente. Míralo al frente, ¿vale? Vosotros, chicos, tenéis que estar receptivamente abiertos, ¿vale? Le está llegando la carta, le está llegando la carta, le estoy tocando. No tú, chicos, a ver, una pregunta tonta. ¿Habéis, o ha llegado el color de la carta? Sí. Ya ha llegado, ya ha llegado. Vamos intentando, chicos, decidme, ¿qué color os ha llegado? Negro. ¿Era negra? ¡Bien! Chicos, ¿os ha llegado si la carta era un número alto o un número bajo? ¡Alto! ¡Alto! Era negra y alta. Bueno, dentro de las negras tenemos picas y tréboles. Chicos, ¿qué era? ¡Pica! Esto sale, a mí se me van a poner los pelos de punta. Mira, mira. La carta la sigues teniendo tú. En ningún momento he visto tu carta. A la de tres. Decimos todos la carta que nos ha transmitido telepáticamente, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Venga! ¿Puedes?